Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos a StarCraft 2. A ver qué pasa por aquí. Jim está bien, pero no creo que quiera hablar con nadie. Es contigo con quien quiero hablar, Valerian. Sabes que me dirijo a Coral, ¿verdad? Lo sé. Quieres matar a mi padre. Hace tiempo que debería estar muerto. Necesito conocer tu postura. Estoy con mi pueblo. He aceptado que ya no es posible redimir a mi padre. Y hay que apartarlo del poder. Me alegro de que nos entendamos. Está asegurado. Diciendo, estés en contra o no, voy a por ti. El enjambre parte hacia Coral. Por fin, Mengs pagará por sus crímenes. Matar Turus Mengs. Esto sería, si no la última, de las últimas misiones, ya. No vimos la última, ¿eh? Me voy a Coral. Es la hora. ¿Por qué nos lo cuentas, Kerrigan? Habrá caos. Podrían morir millones entre la confusión. Valeria, tu pueblo necesitará un líder. Tienes razón, Kerrigan. Y si me convierto en ese líder, solo te pediré una cosa. Posiciona a tu enjambre fuera de la ciudad. Eso nos dará tiempo para la evacuación. Coral va a ser la batalla más difícil de mi vida. ¿Y me pides que la haga aún más difícil? Sí. Me equivoqué contigo, Valerian. No eres como tu padre. Te daré tu oportunidad. No la desperdicies. Claro, para evacuar civiles, inocentes y cosas así. Entonces esta sí es la última misión, chicos. ¡Let's go! Y otro leviatán en loco. Pero habrá que ir poco a poco, ¿no? No creo que sea la última misión de golpe. A ver, satélite. Detecto una frecuencia amplia que se emite desde el palacio de Augustgrad. Sí, yo también. Oigo a... Soldados del dominio, os habla vuestro emperador Arcturus Mengs. Coral está siendo invadido por el enjambre Zerg. El laboratorio armamentístico ha caído y las defensas han sido eliminadas. A todas las flotas que reciban este mensaje, volved a Coral. La sede del poder de la humanidad está en peligro. Hombres, defended vuestro hogar. Atrapado como una rata en su jaula, ¿eh, Mengs? Claro, pero ella ya se ha encargado de ir mermando los diferentes ejércitos de cada planeta. Cuando mandaba a atacar a las madres, ¿no? En plan, tú ve a este planeta, elimínalo, tú ve al otro, tal. Pero bueno, las madres del enjambre. Bueno, nada, vamos a ver qué tal, ¿no? El enjambre lucha contra las defensas orbitales de Coral. Estamos listos para iniciar la invasión terrestre. Defender los cañones de Vilis, el desembarco. Claro, esto va a ser poquito a poco, ¿vale? No va a ser todo en una misión. Supongo que será... No me acuerdo, a lo mejor son un par de ellas, ¿vale? Esto es el principio del final. Mi reina, tus leviatanes están en posición. Libera al enjambre. Perderemos muchísimas cápsulas al principio. Enviaremos millones, aunque solo llegue una parte. Será más que suficiente para acabar con las defensas orbitales. Pues millones de cápsulas, y en cada cápsula ahí vas a ver cuántos hacer, ¿sabes? Una puta locura. Pero no, tenemos a Kerrigan un poco chetada. Un poco, no, está al máximo nivel. Y uno se queda mirando, uno no quiere disparar. Las fuerzas terrestres del dominio han asegurado esta zona. Nuestros cañones de miles no sobrevivirán sin apoyo. Me ocuparé de esto en persona.
Envía todas las cápsulas. Hay que concentrarlas aquí. Avísame en cuanto pase uno. Me aseguraré de que el cañón sobreviva. Tiene una música y una banda sonora bastante chula, tío. Cuando hay... A ver. Oh, víboras. Riku. Tengo un poquito de todo, qué bueno. El primer cañón de Billis y su escolta están entrando en la atmósfera de Coral. Muéstrame dónde aterrizará. Caerá en este punto, mi reina. ¿Dónde? Ah, aquí cerquita. Ha llegado el momento. Voy a ir con Kerrigan solo, ¿eh? A ver, tengo que hacer una reina del enjambre para ir subiendo lo que es la biomateria. A ver, próximo lugar de aterrizaje aquí. Vale, nada, que venga. Me he hecho en cojones. Has cometido un grave error. Viniendo a mi mundo, Kerrigan. Os devolveré a ti y a tu enjambre a la cloaca apestosa de la que habéis salido. Nuestra conquista continúa. Con Kerrigan sola puedo ir haciendo cositas. Nos adaptamos. No tenemos límites. En verdad puedo ir a atacar con Kerrigan, ¿eh? Si muere, creo que se regenera aquí en base. O algo así. No, no muere definitivamente. Como pasaba en el StarCraft 1. Vale. La venganza será mía. Los tumores de materia, vamos a por unos cuantos. El cañón de Billis está a punto de aterrizar. Será vulnerable durante un tiempo. Tu reino. Dejo a Kerrigan solo, ¿vale? Necesito ahora mismo mucho zángano. También me quiero defender y expandirme en cuanto pueda. Ah, pero me regalan unidades también. Anda. ¿Ah? La red de defensa Draken del dominio está destruyendo la mayoría de los cañones de Billis en órbita. No podemos permitirnos perder a los que lo consigan. Vale. Enseguida. Ha llegado el momento. Oh yeah. Bueno, Kerrigan, loca. Habla. Tú quédate aquí con estos por si acaso. Esto, si es que si es así todo el rato, es facilito. Pero claro, yo me pensaba que era más difícil. Porque cada vez que aterriza una me dan restadores de espinas y todo, así que. No sé, esta cosa facilita, ¿no? Debemos colocar esto. Los túneles de materia me van a ir haciendo expandirme por aquí. Si cada una que aterriza me va a dar cositas para defenderlo. Oh, muy bien. Que rica va muy rápida en biomateria, tú. ¿Qué ha caído aquí? Hostia, un trozo. Un trozo de laguna que han derribado, tío. Vale, entonces vamos a hacer esto por aquí. Vamos a hacer. Era. Esta la guarida. Pues hago mucho zángano al principio, tío. Vosotros quedase por aquí fuera. Voy a hacer una ronda de superamos. Que luego me lo pedirán. Vale. Esto hay que evolucionar la colmena. ¿Y dónde puedo...? ¿Qué pasa ahora? A ver. El siguiente cañón de Billis atraviesa las defensas de Coral. Curioso. Ah, me dan defensas ya, ¿veis? Sale biomateria con los restadores y todo. O sea, me dan regalitos. Bueno. Tu reino. Bueno, lo mismo, este restador lo voy a poner aquí. Esas puertas conducen a la capital, Terran. Destrúyelas y mi prole podrá entrar en Augustrad. Hostia. Bien pensado. Loco. Oh, la he enterrado sin querer, ¿eh? Aquí, Rigan. Uy, no sé a qué querían se podía enterrar. Madre mía. La llevo usando todo el juego y nunca la he enterrado. O sea, ¿verdad que tontería que se entierre? ¿Se cura antes o algo? Enseguida. Es tontería hacer esto, ¿eh? A ver, hola. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué? ¿Todo bien en casa? Yo soy el...
Ahora que me ven. Cuanto antes mejor. Nos adaptamos. No tenemos límites. El siguiente salto va a ser. A ver. El enjambre se ha enfrentado al enemigo. Loco, loco, loco. ¿Esto de dónde viene? Enseguida. ¿Esto de dónde viene? Este mundo. La puerta esta me la cargo, si es, ¿no? El enjambre lo puede todo. Habla. Bueno, que cuando acabe que rigan de romper eso, que se venga para acá. Nuestra conquista continúa. ¿Esto qué es? Me dan logro y no sé lo que son, tío. Esto es increíble. El cañón de Billy va pegando hostias. Pero claro, ¿dónde lo dispara? Ni idea. Esto es un poco de lore, ¿no? En plan... Ah, bueno, tenemos que... Ay, ¿qué hace ese? Me ha quitado vida. Nuestra reina ha derribado una puerta. Entrad en la ciudad. Ah. ¿Con qué es aquí donde tengo que...? Lo puedo. Enseguida. El puto WC. Todos unos cojones. Vale, vamos para acá ya. Creo que ya se cura bastante. Aquí tengo una nave de la ciencia. Esta base, ¿cuál me quedo? Me quedo esta, ¿no? Mejor. Para expandirme yo. Hostia, un ultralisco. Uno, no, dos. ¿Lul? Chu. Estáis cachondo perdidos, dándome cosas, ¿no? Madre mía, así da gusto, ¿eh? Así da gusto el juego. Que me regalen cositas sin parar. Nada, si en verdad tendría que estar creando unidades a chorro. Pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en este juego me están dando muchas ya. En esta partida. Sí, es que muy bien de mineral. Lo que me jode. Es que voy lento de gas de peno, tío. Nuestras tropas están siendo atacadas. Dios, ha llegado. Mi reina, el siguiente cañón de Billis va a aterrizar en territorio hostil. Hay que destruir la base del dominio para asegurar la zona de aterrizaje. ¡Hijos de Coral! ¡Hijos de puta! ¡Imagina! Sí, bueno, porque vienen por aquí, ¿no? Lo gracioso, vienen por aquí. Hola. Hostia, ¿que son mercenarios? Sí. Mátala, 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 mátala. Toma. La verdad. Habla. Nos adaptamos. ¿Qué quita que rigan? 60 de daño, loco. 60 la esquizofrénica. Hay que atacar aquí también. Nuestra conquista continúa. Sí. Nos adaptamos. Mi exigida. Ha llegado. Tu rey escucha. Vale. Entonces puedo asegurar... Un montón de sitios a la vez, tú. A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. A ver, esto lo dejo a todos. Y a Kerrigan me la llevo. ¿Vale? Y esto al final se me junta toda la biomateria en un sitio.
poquito a poco, ¿no? Va muy bien. Falta una torreta aquí. Me he dejado esto. ¿Qué quita tú el salto? Sí. Quita poquito. Yo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué apsa? ¿Qué apsa ahora? Sale la biomateria el triple de rápido, ¿eh? Si tengo tres bichos de estos. ¡Uy, y tú! ¿Tres Thor? Oh. ¿Estáis fumados en la cabeza? ¿Dónde vais? Vas. Ay, 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 ay. ¿Y esto? Orden no válida. Vale. Campo de minerales agotado. Ah, ya. Campo de minerales agotado. O sea, me llevo unos cuantos a que recojan aquí. Esta está súper segura, este sitio. Y que rigan, por cierto. Ah. Nuestras tropas están siendo atacadas. Enseguida. Esta puerta vamos a reventarla. Acepta la muerte. Un cañón de virus aterrizará aquí dentro de poco. Otra puerta destruida. Infestad su miserable ciudad. Claro. Luego no sé si tienes ventaja o algo de eso. Me acaban de dar tropa, así por la cara. Vale. Escucha, 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 ¿y esto? Que querían curar también las unidades, es muy bueno, ¿eh? A ver, más cosita. Me voy a hacer reventaros, tío. ¿Dónde va este? ¿Es chulo? Pero esto es base. No, no iba a ser base fuerte. No, no, no. La siguiente va a caer ahí. Me da tiempo a romper la puerta esta. Mira, mira, mira. Me meto por aquí así de chill. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Sí. Lobos de la noche, conocéis vuestras órdenes. Exterminad a los Zerg. Lobos de la noche. Última puerta caído. ¡Rápido! Zagara, entre en la ciudad con tu prole y yo. Pues quita bastante, Quita bastante. Sí, mi reino. Nada, nos queda defender este solo, ¿no? Habla. Mira, mira, todo tu paquete para adentro. Vamos, la prole de Zagara. Los de Stugov se han metido por un lado. Y los primeros no me he fijado cuáles eran. La verdad, no me he fijado en absoluto. ¿Y esto aquí? Campo de minerales agotado. Haciéndoselo chulo. Se acerca el último cañón de Milis. Preparaos para defenderlo. Yo soy el enjambre. Estos que se han quedado aquí medio atontados. Ah, porque esto es base, ¿no? O esto no es base. Bueno, sea lo que sea. No usa la habilidad especial de Kerrigan, tío. Anda, la he usado un poco tarde. Lo veo, ¿dónde está la Kerrigan? ¿Ves? La crisálida. Un minutazo sin ella, ¿eh? Es la primera vez que la matan, tío. Bueno, por trolear, en verdad. Pues ya ves. Pues no me tienes que lanzar 40.000 cruceros para pararme ahora mismo. Eso
el apocalipsis como un pequeño misil nuclear. Más o menos. Orden, debemos colocar eso sobre biomateria. Esto está sin protección. Pero... es que esto es una locura. Los esfuerzos son inútiles. Sí, sí. Este mundo es mío. Sí, pero te han matado, ¿eh? Loca. Enseguida. Aquí no había nada, ningún secreto ni nada. Hostia, tú, justo me atacan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ya estamos por aquí. Ya estamos aquí. Ahora es caos. Pero no terminamos aquí. Destruir las bases del dominio. Ah, yo me había medio adelantado ya a eso. Vale, vale, perdón, perdón. Me quito el tanque que toca los cojones. Ah, esta era una base. Claro. Había una destruida ya. Hay una destruida ya. Anticipadamente lo hemos hecho sin darnos cuenta. Las fuerzas del dominio se retiran. Bishop, que mis madres de la prole desplieguen sus fuerzas. Zagara, lleva a tu prole a la ciudad. Toma posiciones alrededor del palacio. Sí, mi reino. Buah, meten ahí tres cuatro ultralisco ahí en medio, tío. Qué bestias. Madre mía, chaval. Qué misión. Qué misión. Casi has conseguido tu venganza. Nada puede detenerte. No subestimes a Minx. Es el enemigo más duro al que nos hayamos enfrentado nunca. Si caigo, tienes que sacar al enjambre de Coral. Huir. Ese no es el estilo, pero usted. Pero es mi voluntad. Cumplirás mis órdenes y llevarás al enjambre a buscar a nuestro verdadero enemigo. Encuentra a Amon y mátalo antes de que vuelva a esclavizar al enjambre. Como desees. Vale, tenemos cositas ricas, ¿no? Misión de evolución, vamos a hacerla. ¿Qué tenemos? ¿Era el ultralisco? Sí. Cepa de ultralisco, lista para desarrollo. Cepa tóxica. Cepa de magnasaurio. Descubierto en Coral, experimentan con ultraliscos. Vamos a hacerlo. Vale, misión cica. Esta ha sido de veintitantos minutos. Si nos queda muy poco, nos queda muy poco juego, diría yo. Metis. Qué guapo esos tanques, tío. En la investigación del dominio. Cer en interior. Recomiendo captura. Podemos usar. Está claro que Minx no quiere que entremos, pero usaremos a sus especímenes contra él. Un ultralisco. Con este me puedo divertir. Escúchame, ultralisco. Libérate. Ven a la puerta. Mátalos. Parece que estaba bailando, tú. Patrulla de seguridad 4. ¿Qué está pasando? Oh. ¿Cómo? Muérase, señor. Allí. Destruye los controles y liberaremos a esos ultraliscos. Compuesto tóxico liberado, gran potencial, acoplando a secuencias de ultralisco. Cepa tóxica, libera explosión venenosa, daña a enemigos en zona objetivo. No me alisté para esto.
No me aliste para esto, dice. A ver, y van emitiendo. Vuestro destino, chavales. Esto no practica. Con la nueva tropa. Es que encima de todo, la nube tóxica lo va matando también. Oh, me han matado uno, ¿sabes? ¿Por qué no lo he hecho bien? Lo llevaba en fila. Hay que llevarlo bien agrupado. Bueno, escapar. Centro de investigación inutilizado. Especímenes liberados. Procedemos a campo de batalla posterior. Encima atacan por la retaguardia. Afueras de Augustgrad, residencias militares, centro de suministros. Destruir instalaciones, armas nucleares experimentales dentro. Las tropas del dominio custodian el puente. Avanzad y asegurad el paso. Vamos a tener otro helico, ¿eh? ¿Qué hace? Me gusta mucho el explosivo tóxico. Todavía es experimental, no sabemos qué hará. ¡Disparad esa cabeza nuclear ya! No me ha hecho nada. Analizando daños. Ah, hostia, sí. Compuesto radiactivo infectando a Ultradisco. Aprovechalo. Integrando a trayectoria evolutiva atrofiada. Cepa de Ultralisco, Magnasauro, regenera tejidos muertos, revive criatura. Revivir tras la muerte. Presionad, seguimos con el asalto. Hombre, son 500 de vida y si lo matan, otros 500 de vida. Me voy a interesar mal, ¿eh? Este que es el tóxico, tío. Porque yo los uso como tanques, para que aguanten. Me pegan bombazos nucleares, ¿eh? Claro, para pa probar el ultralisco como revive. Y vuelvo a revivir. Chuapísimo. En un minuto, ¿no? Claro, te interesa esperarte. Y el que esté a punto de revivir lo manda al primero. Claro, mira, mira, mira. Aunque ya estamos terminando, pero. Más ultraliscos listos. Envío ahora. Voy a mandar el primero. Hola, hola, otro que hay aquí. Claro, pero mira, me ha matado uno. Reviviendo. Uno me lo ha matado porque no. No iba a pasar el cooldown de la habilidad. Bien, no está mal. Pero teniendo a Kerrigan que la tiro siempre al suicidio ahí a tanquear daño y todo. Instalaciones destruidas, experimentos nucleares imposibles. Prepararé secuencia de ultralisco, regreso a fosa de evolución. Me voy a quedar con el tóxico, me parece, ¿eh? Es que es muy útil, tío. Listas para integración. Espero decisión. Me voy a quedar con el tóxico. Porque en verdad el daño que tiene. ¿O no? Porque en verdad no se juntan tanto enemigos nunca.
Y con este puedo ir aguantando y encima revive. Mira, queda esto. Completada. Que luego no hago ningún otro alisco. Solamente hago cucaracha, hidralisco, Zerling y Kerrigan. Venga, bimba, bimba. Hago una madre del enjambre de estas, una reina. Y poco más. Gente, dejamos por aquí. Un saludo a todos y nos vemos la próxima. Adiós.